más portentos, poderoso eres. Tú eres poderoso, Señor. Abre tu boca y díselo. Tú eres poderoso, Señor. La gloria, la honra, el honor y la alabanza. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Es tu presencia. Es tu presencia. Hasta nuestros niños los tocas. Gracias. Tú amas a nuestros niños. Nos amas a nosotros. Estás aquí. Pero queremos más. No quiero que hable el hombre. Señor, yo quiero que hables tú. Díselo, pídeselo. Quiero que me hables. Una palabra tuya, Señor, hoy. Una palabra tuya. Me bastará para hacerme libre, para sanarme, para edificarme, para fructificarme. Háblame, Señor. Pídale, háblame, Señor. Háblame. El Dios que nos dio la boca, ¿no hablará? Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Háblanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien quiere que el Señor le hable? Amén. ¿Alguien ha recibido del Señor esta mañana? Amén. Amén. Deuteronomio, capítulo 8. Hay versiones en la Biblia donde usted lee las ordenanzas. Ahora decíamos la oración. Obedeceré a tus ordenanzas, obedeceré a tus mandamientos. No se les olvide ese término, ordenanzas. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Tierra de arroyos y de fuentes de agua. Con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras y granados. De miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Nunca se nos olvide eso, que no se nos olvide la piedra de donde nos cortó. No debemos olvidar siempre que Él es el que nos provee. Amén. Podrá usted llegar a ser muy inteligente, muy sabio, podrá llegar a tener toda la capacidad, podrá hacer los cursos, cursitos y más cursitos y llenarse de cursitos, y ellos traen unos papelitos que se llaman títulos y podrán venir en pergamino y como quiera, pero nunca se olvide, nunca se olvide que el que le da el poder para producir las riquezas es el Señor su Dios. El término ordenanza proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza significa también mandato. Por eso dice mandamiento, ordenanza, mandamientos. Cuando un vocero del gobierno viene a darnos un decreto que está en vigencia o que va a entrar en vigencia, es porque ya está establecido, para cumplirlo, para que sea cumplido. Y después de que lo dan a conocer, escuchamos esto: comuníquese, publíquese y cúmplase. Ustedes saben a los grandes gobernantes que dan una rueda de prensa, salen a un podio así. Ellos vienen a comunicar, a publicar, para que se cumpla. Pero a mí personalmente me parece que debe decirse así: publíquese, explíquese, compréndase y cúmplase. Eso sucede con los gobiernos terrenales. ¿Pero cambiará eso algo en el gobierno celestial? Mateo 10, yo lo leo. Ahí leemos una orden, fue una orden.
un mandato que el Señor Jesús le dio a sus discípulos para que fuese cumplida al pie de la letra con relación a la obra o ministerio para el cual nos había llamado. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Cuál fue la orden o el mandato para que fuera cumplido? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿A quién era que debían ir? Amén. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos aquí. ¿Qué debían hacer? Predicar. Yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Cumplieron a cabalidad al pie de la letra lo que les habían ordenado? No. Lo cumplieron solo en parte. La predicación de que el reino de los cielos se había acercado era solo para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Eso les dijo. El reino de los cielos se había acercado. ¿Quién era el representante del reino de los cielos? El Señor Jesús. Y vino y no lo reconocieron. Por eso ellos tenían la tarea de decirle: ustedes lo crucificaron. El reino de los cielos se acercó. Pero ellos no lo hicieron. Fueron y transmitieron una ley establecida en el Sinaí para ellos. Incluyeron costumbres, tradiciones y ritos religiosos. Por eso es que el mundo cristiano gentil camina ahora sin la palabra, en una enseñanza que no es para ellos. Se llama judeocristianismo. La orden que el Señor hizo al apóstol Pablo, en cambio, respecto al ministerio que le iba a entregar para ser predicado a los gentiles, el Señor les dijo, les dio una orden a los apóstoles, les dijo a quienes debían predicarle, porque él iba a levantar uno para los gentiles. El Señor los mandó a ellos y les dijo: ustedes le predican al pueblo de Israel, a los que quedan aquí. Claro que él no tenía por qué contarles, por eso les dijo a uno: no tengo por qué decir las razones, ustedes no tienen por qué conocer las razones. Él dijo: es que yo después voy a levantar a uno. Y no. Por eso fue que levantó más adelante al apóstol Pablo. Y por eso los otros apóstoles se le opusieron. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios usa al que Él quiere. Para que su propósito sea cumplido, su nombre sea glorificado. No importando la educación, la madurez espiritual que se tenga, la solvencia económica, la seguridad, el temor. Simplemente somos instrumentos en las manos del Señor para que hagamos lo que debemos hacer. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. Vio al Señor en visión. Y el Señor le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Orar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Por eso cuando Ananías llegó a esa habitación, Saulo, que estaba ciego, dijo, ¡sigue Ananías! Porque el Señor se lo mostró en visión. Lo vio, él vio a Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, cumplir con el mandato, la ordenanza, el ministerio que el Señor nos entregó. Cuando nosotros reconozcamos eso mismo que le sucedió a Saulo de Tarso, a Pablo, tenemos un mandato, una ordenanza, un ministerio que el Señor nos ha entregado. Cuando lo entendamos, entonces el Señor nos traerá en el camino, por el camino de experiencias que nos permitirán ser ejercitados en la fe en Cristo, para la que fuimos escogidos. Buenas o malas experiencias, pero ahí seremos ejercitados. Amén. Según nuestro pensamiento, que Dios usará todo a nuestro favor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas. El hacer lo que debemos traerá consecuencias de bendición, porque está escrito que sembramos y recogemos. Amén. Pero nosotros debemos oír su voz y actuar. ¿Cómo actuamos? Puesto los ojos en Jesús, siendo sensibles a su voz, veremos al Señor actuando. Amén. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Si no somos sensibles a su voz, no lo veremos al Señor actuar. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. No había internet, no había text. ¿Cómo sabía este hombre eso? Pues le tengo una noticia, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Y ese mismo Dios que mandó a Ananías nos puede enviar a nosotros. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo cambió, verdad? Venía a recoger cristianos para llevarlos y matarlos. Y ahora estaba hablando de Jesucristo. Solo Dios nos lleva a disfrutar de esa gloria. Amén. Solo Dios puede abrir los ojos del entendimiento y ver la vida de muchos cambiada por el poder de su Espíritu Santo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando nosotros lleguemos a comprender esto, estaremos realmente llenos del Espíritu Santo. Entonces oiremos y actuaremos para hacer lo que debemos, porque no es en nuestras fuerzas, es haciendo Él en nosotros. Amén. El apóstol Pablo dijo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, ligado es unido, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Usted debe decir al Señor sabiendo que le va a pasar eso. Yo le dejo esa pregunta. Señor, realmente necesitamos un corazón como el de Saulo de Tarso, como el de Pablo. Guiado por el Espíritu Santo, solos no podemos. Si el Espíritu Santo no nos guía, no podemos. Él solo, lleno en el Espíritu, fue que pudo avanzar, porque le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hace el Señor a través nuestro. Amén. Nosotros tenemos un ministerio para llevar, para vivir y para disfrutar, y se llama testimonio. Amén. Testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios, para que se cumpla a través nuestro el propósito de Dios. Nos fue dada gracia. Gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Amén? Amén. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Hay alguien de la iglesia del Señor acá? Amén. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es para todos sus hijos administrar la gracia de Dios. ¿Cómo así? No, no es para todos. Pedro y los discípulos de Jesús fueron enviados a predicar la circuncisión, la ley. Y Pablo y sus discípulos a predicar la incircuncisión, la gracia. Porque cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, vino algo que se llamó la gracia, y nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Y la gracia de Dios nos cautiva. Por esta causa, dijo Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios mismo lo hace cumpliendo su propósito en nosotros. A través nuestro es que se glorifica el Señor. Fiesta como apóstol. Él es el que se manifiesta como profeta. Él es el que se manifiesta como pastor. Él es el que se manifiesta como evangelista, como maestro, para que nadie se gloríe. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo esto proviene de Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros que éramos pecadores, fuimos reconciliados. Amén. Pero no llegamos a entender nada de eso sin el Espíritu Santo. No puedes tener revelación, por ejemplo, de los mandamientos. Leímos, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Esto era ley. Esto era mandato y tenías que obedecerlo. Pero hoy no se puede sin el Espíritu Santo. No, no te esfuerces. Tú lo necesitas a Él. Necesitamos vivir bajo la gracia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder obedecer y andar en los caminos del Señor. Y si no, es un gran peso. Es un gran peso. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Tú lo sabes. Hay un chiste cristiano. Cuando un cristiano se queja mucho, se lamenta, entonces va para el cielo y va llorando. Sí, nosotros sabemos para dónde vamos. Claro que sí, todos lo sabemos. Le pregunto a ellos y ellos ya saben para dónde van. No, yo acepté a Cristo, yo tengo a Cristo en mi vida. Yo voy para el cielo, sin permiso, pero aquí voy. Pero, ¿estás obedeciendo? ¿El Espíritu Santo te está dando la revelación y te está ayudando a seguir? Porque si no, te cansas. Y te confundes y confundes a otros como lo hicieron los apóstoles. Note que fue diferente lo de Saulo. ¿Por qué? Él fue lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles se equivocaron. No, pero vino Pentecostés y vino el Espíritu sobre ellos. Sí, pero no alcanzaron la revelación para seguir lo que el Señor les había dado. En parte cumplieron la tarea, en parte. Ellos tuvieron conflicto entre ellos. Por eso se le opusieron a Saulo.
porque Saulo estaba lleno del Espíritu Santo y discernía. Te tuvo que decir en la cara a Pedro, pero usted está con los gentiles, está con los otros, está agradando a los hombres. ¿Por qué era que él decía eso? ¿Por qué se sentía diferente? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú obedeces. Tú comprendes la palabra. Tú vas entrando a esa tierra que el Señor te conduce. Esa tierra con manantiales. Es una tierra física. Pero la espiritual es más rica. Amén. Pero el Señor advierte. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Recuerda. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Amén. No puedes entenderlo si no tienes al Espíritu Santo. Créame, no puedes. Por eso es tan importante meterse en la presencia del Señor. ¿Qué era lo que cantábamos? Jesús, te necesito, ¿para qué? Para vivir. ¿Para qué más? Para respirar. Lo necesitamos. No necesitamos más. Así dice el Señor. Reciban esta palabra que el Señor nos dio para hoy. Pero no se la puedo dar sin darles cuatro puntos claves. Uno, el Señor quiere que obedezcamos. Dos, que cuidemos el corazón. No olvidemos la piedra de donde nos cortó. No nos vanagloriemos, no nos enorgullezcamos, no importa donde nos ponga. ¿Usted cree que a mí no me gusta cómo me usa el Señor? Claro, a mí me gusta. Ay, a mí me encanta. Pero he tenido que matar la carne. He tenido que pellizcar la Marta. Es el Señor el que lo hace. Amén. Es el Señor el que lo hace. Amén. ¿Por qué? Tengo que poner los pies en la tierra y entender que yo soy solo un ser humano. Soy un instrumento de Él. Y que de gracia he recibido, de gracia debo dar. Amén. Que si Él me enriquece y que si Él me da, es porque suyo es el oro y suya es la plata. Bien. A mí me gusta que me use. ¿Saben por qué? Porque a mí me duelen las almas. A mí me duelen esas mujeres que hoy el Señor ministró y el Señor mandó palabra. A mí me dolía el dolor suyo. Suena redundante, pero así es. Ay, tan querida Martica, ¿cómo la quiere? No, es en el espíritu. Yo soy imperfecta. Yo soy imperfecta. Pero en el espíritu me duelo. Agradezco al Señor que me use. Porque hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad. Pero si yo soy egoísta y si yo creo que es porque he estudiado teología, porque es que usted no sabe cuánto estudio y cuánto... No, no. De eso no se trata. Él escoge lo vil del mundo. Amén. No es por el conocimiento, no es por el estudio. Entonces no vamos a estudiar, no, estudien. Ahora no es que mañana no van a la escuela. Tienen que estudiar y tienen que venir a clase los sábados. Sí, es que nosotros nos confiamos en nosotros mismos. Por eso el Señor pide, primero obedecerle, cuidar el corazón, no olvidar la piedra de donde nos cortó. Esa palabra, me llega esa palabra tanto. No olvidar la cantera, la piedra de donde me cortó. Eso me hace aterrizar tanto. Tercero, alabarlo. Que tu boca se llene de risas. Que tu lengua de canciones jubilosas. ¿Amén? Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que lo alabemos. Y que testifiquemos. Tú no testificas solo con hablar. No. Miren, mi oración, el oriental que me hace las terapias. Usted no sabe lo que estuve yo cargada cuando me tocó, porque yo creía que era otra persona la que me hace las terapias y me tocó con el oriental. Perdónenme, suena racista.
Pero no es racista, es espiritual. Esto no es racismo, es espiritual. Y preciso el primer día de la primera terapia, de la primera reunión, me preguntó lo que no debió preguntar. ¿Usted tiene marido? ¿Usted necesita conseguirse un marido? Consígase un novio. Sí, cerré el puño. Lo hice así. No, 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 usted no sabe lo que fue. Yo, señor, por algo yo tenía carga. Pero oré al señor. Y en la segunda volvió a insinuar y le pedí a la niña que me interpreta, por favor, dígale que ese tipo de comentarios no se los acepto a él y a nadie. Y se disculpó. A lo que me refiero es a lo que sentía. Y yo le oré al señor y le dije, señor, ¿por qué? Bueno, ya la embarró, ya, señor, ya pasó. Me diste la oportunidad de decirle y lo calmamos. Pero, ¿qué es lo que me pasa? Y él, en la pasada reunión, yo lo único que hago es decirle al señor, señor, muéstrale a este chino, porque al fin supe de dónde era. Creía que era coreano. Y en esa conversación me dijo, ¿qué cuáles eran mis hobbies? ¡Oportunidad! Mi hobby es orar, alabar al Señor, leer la Biblia, predicar el Evangelio. La chica le dijo, es que ya es ministro. Yo, en la China, a nosotros no nos enseñaron ni nos dieron a conocer la Biblia. Nunca mi familia habló de la Biblia. Yo soy ateo. Yo no creo que exista un Dios. Yo, señor. Al otro día desperté diciéndole, señor, si mi rotura de mi hueso, si la situación que he vivido es instrumento para que tú me uses, para que este chino te conozca, heme aquí. Es mi oración. No importa. Mire, me voy a llegar con que ya no tengo roto. Y yo le estaba pidiendo al señor, señor, el que él me pregunte, ¿y qué pasó? Yo quiero llegar moviéndole ya la mano así, quiero llegar así, porque Dios lo puede. Amén. Quiero llegar moviéndole, ¿y qué pasó? Si usted cree en Jesucristo, me lo va a entender. Es testimonio. Quiero ser testimonio. ¿Qué es lo que estoy explicando? ¡Quiero ser testimonio! A Saulo lo dejó ciego. Quizá el señor necesitaba reforzar en Ananías algo. Porque tiene que ser transformada una persona que tiene una vivencia así. Pídale al Señor esas vivencias. Pídale que les ayude a cuidar su corazón. Pídale al Señor que les haga obedientes. Obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas. Que les ayude en el espíritu a cuidar su corazón para que no olviden de dónde les cortó. De dónde les trajo. ¿De dónde lo sacó? Y que les despierte en su corazón alabanza. Y que su boca se llene de risa. Su lengua de alabanza. Amén. Para que otros digan, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Amén, amén. Así es como se testifica. Grandes cosas ha hecho el Señor con ese. Amén. Eso es testificar. Señor, es mi instrumento de testimonio. Amén. Amén. ¿Por qué les relaté lo de los apóstoles? Porque también fueron hombres, como nosotros. Quizá esto les haya entender a ustedes, el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Estamos entrando en un tiempo nuevo, en un tiempo de bendición. El Señor nos ha dado ya dos señales de fructificación. A mí espiritualmente esto me cambia, esto a mí me transforma. Lo que estoy viviendo, después de la caída, el accidente, yo... Créanme que estoy siendo transformada espiritualmente. El Señor nos está fructificando espiritualmente porque Él no nos va a bendecir si primero no bendice nuestra alma. Amén. Es primero lo espiritual. Primero mi primaria, que sea en mi país. Primero lo espiritual y luego viene lo material. Amén. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acerca a nosotros y todo viene por añadidura. Amén. Esas son las añadiduras. A usted le dijo, dos domingos atrás, me tomó aquí, usted, adore al Señor. No sé si lo hizo, pero el Señor me dijo, dígaselo, adórelo.
su trabajo está en la adoración. Así me dijo. ¿Dónde está la grabación? Adórelo, porque ahí está su empleo, ahí está su trabajo. Y mire, dos semanas. Son añadiduras. Son añadiduras. El empleo, el salario, todo eso son añadiduras. Lo que nosotros necesitamos es la presencia del Señor. Ahí nos metemos y le podemos obedecer. Ahí cuidamos nuestro corazón y nunca se nos va a olvidar lo humanos que somos. Y allí entonces nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces somos testimonio. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no pone nada. Escúchenla bien. Sus asesinos vendrán para querer que les vean más luces. Si lo alabas y si testificas. Amén. Así dice el Señor, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ay, Señor, esta es nuestra confianza. Yo, el Señor, los he llamado en justicia y los sostendré por la mano. Los guardaré y los pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Amén? Amén. Alguien diga amén. Amén. Así que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, Cristo, Cristo. Esa es nuestra orden. Porque somos la bendición de Dios. Amén. 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 ¿Está dispuesto usted a obedecer? Amén. ¿A cuidar su corazón? Amén. ¿A no olvidarse para que no se le suba el ego? Amén. ¿A alabarlo? ¿Está comprometido a alabarlo? Amén. ¿Y a dar testimonio? Amén. El Señor dice, el que creó los cielos y la tierra y el que los despliega y el que extiende la tierra y sus productos y le da aliento al pueblo que mora sobre ella
y espíritu a los que por ella andan. El Señor te ha llamado en justicia, te sostendrá por la mano, te guardará y te pondrá por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que testifique, seas testimonio, para que se abran los ojos de los ciegos, para que saquemos de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Habla con Él. Señor, yo quiero fructificar. Yo quiero obedecerte. Dame discernimiento para ver en mi corazón lo que hay. Señor, muéstrame en mi corazón siempre lo que haya para no olvidarme la piedra de donde me cortaste. Llena, Señor, mi lengua de alabanza y mi boca de risa. Quiero alabarte y quiero ser testimonio, pacto al pueblo y luz a las naciones. Quiero, Señor, vivir esa justicia y estar sostenido por tu mano. Quiero abrir los ojos de los ciegos. Quiero sacar a los presos de la cárcel. Sacar de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Quiero seguir la verdad en amor y crecer, y crecer, y fructificar, y multiplicarme en todo, en aquel que es mi cabeza, Cristo, Cristo, porque yo soy bendición, la bendición de Dios para otros. Gracias, Señor. No me permita, Señor, olvidar que tú, Dios, eres el que me das el poder para producir, para crecer, para fructificar en Cristo Jesús. Amén.